si entre todos sabemos cuánta información somos capaces de sacar de la grabación que acabamos de escuchar. ¿Sí? Entonces, primero, ¿dónde crees que está grabado? La imagen que yo tengo, en principio, o es un casco histórico, el casco histórico de Bilbao, o es alguno de los barrios que son o Portugalete o San Justo. Es la imagen, primero porque el paisaje sonoro que me apareció a mí es primera hora de la mañana, campanario de la iglesia. No está editado, ¿eh? Que no está editado. Que no está editado. Primera hora no es, son las 12. Son las 12, vale. Bueno, para algunos bueno, es primera hora de la mañana, que yo antes de las 10, cada uno bueno, te puede hacer la imagen. Que no está muy bien aquí para decirlo, pero yo antes de las 11 no llevo el trabajo. Me pareció como que había un desplazamiento y de repente se empiezan a incorporar todos los sonidos portuarios, ¿no? Te expulses del casco y llegaste a la bombilla. Bueno, no sé, esa es la imagen que yo tengo. Vale, ¿todo el mundo de acuerdo? O sea, por lo tanto, segundo, es una ciudad porque tiene un puerto, esto sí, está cerca del mar y habla de cierta actividad económica también, ¿no? Del puerto. El ruido del tráfico de la gente, ¿no? O sea, entre el campanario y los barcos hay todo un ruido así como un murmullo del tema peatonal, sobre todo, porque lo que no se escucha tráfico vehicular, lo que se escucha es una cuestión peatonal, digamos. No. ¿Todo el mundo de acuerdo? Pero por eso que me quedé más quieto, me estaba montando no suena de barco. Además hay una cosa muy importante, es que alguien dice silencio. Alguien dice silencio. Esa es la clave del asunto. Alguien dice silencio. Bueno, vamos a intentar acotar. ¿Sí? ¿En qué país estaba grabado? En un país donde se hablan dos idiomas. Y los dos idiomas que yo creo que se hablan son el país vasco y el euskera. Es el país vasco. ¿Podemos incluso por el acento delimitar en qué provincia estamos? ¿No? ¿No? Yo pedí mucho. ¿Sí? Yo estaba pensando que podía ser Vitoria. ¿Vitoria? Puede ser Vitoria. ¿Vitoria? Vitoria no tiene agua. Vitoria no tiene agua, no tiene puerto, Ya lo sé que no tiene agua. Donosti no tiene puerto. Tiene agua, pero no tiene puerto con barcos grandes. Yo creo que Bilbao era la opción. No, al parecer todo el mundo ha aceptado que hay mar. Yo no he aceptado nada que llamar, por eso decía que era Vitoria. Yo lo que pienso es que primero es una plaza, porque hay pájaros. Bueno, vamos a ir por fase. Sí. ¿Es una ciudad o un pueblo? Es un pueblo. Para mí. Perdona, es un pueblo muy grande que tiene que tener dos campanarios relativamente cercanos. Y luego. Y por eso decía que era Vitoria, porque a mí me suena una de las dos campanarios el de la Virgen Blanca. Ajá. Deben de salir debe ser salida de misa o algo así. Porque si hay una manifestación tiene que haber autoridades. Pero eso ya es una intentando racionalizar. Si hay una manifestación. Están hablando de un plan. Hemos asumido que esos sonidos eran de puerto, pero vete a saber. Yo no he asumido eso. No, digo colectivamente. Hay un silencio que marca a alguien porque está sonando algo que evidentemente está haciendo alguien, pues probablemente con una bocina, probablemente que con una caracola. Pueden ser los manifestantes con. Llorens hace sonidos así, no es sí. En un barco. Yo, de hecho, cuando estaba grabando esto, decía, parece un concierto de Llorens, claro, podría ser. Bueno, entonces, caemos en pueblo, ¿sí? ¿Pueblo o casco antiguo de ciudad? Sí. ¿Sí?
Peatonal en cualquier caso. Peatonal en cualquier caso. Sí, se escucha el coche, ¿eh? Sí, momento que un motor, no muy... Sí, estamos escuchando un mono, además hay más coches, de hecho. Pasa por eso. No en primer plano, pero sí se escucha. Lo único que hemos oído es el campanario. El mercado aquí en Santa Cruz, el mercado de Nuestra Señora de África, tiene su campanario. Hay muchos más entornos públicos. Entonces podría ser, como bien decía, un lugar... Bueno, vale. Pero eso es casa con lo del casco antiguo. Eso sí que es casa, sea una iglesia. Acotamos mínimamente, hemos acotado, vamos a hablar de dónde, vamos a hablar de cuándo. La religión. Hemos hablado que eran las 12, por las campanadas, obviamente. ¿Decías? Domingo a las 12. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Domingo a las 12? No. No estoy muy seguro, porque no. Están haciendo una manifestación. Está haciendo una manifestación. Claro, una manifestación, ¿no? Una manifestación contra algo. La 11. Es un día festivo o laborable. Manifestaciones son elaborables, seguro. Hasta el País Vasco. Sí. Un sábado a las 12. Todos los sábados, delante del Ayuntamiento de Santa Cruz, en época buena, hay manifestaciones. Yo salí a esa hora en el teatro. Al mediodía siempre. ¿Alguien escuchaba algún niño? ¿Alguien escuchaba la voz de algún niño? Yo llegué a pensar que era un entierro. ¿Alguien escucha la voz de algún niño? Por eso. Lo cual nos dice bastante si es fin de semana o no. ¿No? Porque si es una plaza pública y es fin de semana, obviamente se escucha niños a las 12. No puede ser fin de semana, es una concentración de profesionales de algo. ¿De profesionales de algo? Sí, seguro. Yo creo que es un evento religioso y salen autoridades. Bueno, a saber, ¿eh? Bueno, sabemos que es a las 12. ¿Qué estación del año es? Primavera. Vale, es entonces un día de primavera, día laborable a las 12 del mediodía, pero no es fin de semana, ¿no? Es laborable. ¿Y qué actividad? Hablamos ahora de la actividad, o sea, ¿qué ocurre a las 12 del mediodía? Antes hablaba alguien de salida de la misa. José hablaba de concentración de profesionales. Sí. Pero hablaba además de algo que ocurre antes y convoca a la gente. Uh-huh. Es ese sonido que es totalmente artificial, vale, que alguien hace. Ahí. Y en donde además alguien dice silencio a la gente para que se callen y escuchen aquello que es lo que les concentra. Sí. Y a partir de totalmente ahí de acuerdo, es cuando empiezan a gritar. Es una independencia mierda. No, independencia mierda no. Dice mierda, pero no independencia. No, no mierda, sino de sangre. Bueno, en la hipótesis de que sean barcos. ¿Qué hace esta gente? Tiene que ver con una protesta contra una ley. A mí, en la hipótesis que sean barcos, para mí es la celebración de la Virgen del Carmen. Porque, claro, puede ser. No, pero si hay autoridades. No, por eso no. No, pero si hay, hay autoridades que salen, sale el alcalde, sale. ¿Qué tipo de relaciones sociales? O sea, ¿qué hace esa gente ahí? Protestar. Protestar, todos. No, hay alguien antes. Yo creo que la gente que estaba antes. ¿Y la gente que estaba antes qué hace? En una cafetería. ¿Qué están? Están esperando. Sí. No puede ser una plaza donde hay una terraza y alguien está tomando. ¿Podría ser? Yo creo que se encuentra. ¿No? Yo creo que están esperando. Yo creo que se encuentra. Son dos episodios que de repente se encuentran. Son dos episodios que se encuentran. O sea, por casualidad. Los que están ahí, a lo mejor, bueno, pueden estar informados uno de lo que iba a suceder, pero lo cierto es que. Creo que los que estaban antes no tienen nada que ver con los que llegan después. No, vale. Yo sí, a lo mejor estaban esperando que empezara. Y seguro de que los que se manifiestan en los lenguas son los mismos. ¿Son los mismos? Sí. Creo que sí. Lo que pasa es que lo hacen las dos lenguas precisamente para que sea unicomprensivo. Y porque es una afirmación también de identidad. Y lo que es lo mismo, porque el hombre que protesta es como que protesta porque escucha a los otros. Os voy a dar una pista. Si escucháramos la grabación en estéreo, os daréis cuenta que algunos protestan en un lado y otros esperan en otro lado. Pues ya está. ¿Una propuesta anticatolina? ¿Propuesta anticatolina? ¿En un puerto? Pero están hablando... ¿Un día de las 12 de mediodía? No. ¿Usa el tranvía en Gran Canaria cuando no existía? No. Pero no está falseando nada. No, esto es la grabación, de verdad, no hay ninguna edición.
ni siquiera está recortado ni nada, es una escena tal cual. Pero no había dicho no al plan de emergencia. ¿Quiere que dicen no al plan de emergencia? Dicen, ¿no? No sé. Yo oí eso, sí. No al plan aquí de emergencia. Aquí he escuchado independencia, mierda, o sea, no sé. Pues yo entendí eso. Yo también he escuchado la vieja de Carlos. Bueno, entonces vamos a resumir. Estamos en Europa, obviamente, estamos en España, en una provincia del País Vasco, en un pueblo o casco histórico, cerca del puerto. Estoy intentando buscar un punto medio. Cerca del puerto, un día laborable a las 12 del mediodía, la gente está esperando algo y otros se manifiestan, no sabemos muy bien por qué. ¿Os cuento? Sí. Bueno, esto está grabado en 2008 en una localidad en navarra, los Pirineos, cerca de los Pirineos, la montaña, no hay puerto, que se llama Aoiz. Algunos quizás recordaréis porque hace unos años hubo salió bastante en los periódicos cerca de este pueblo de Aoiz, que el gobierno de Navarra construyó en contra de las recomendaciones de la Comunidad Europea y del gobierno de España un pantano, el pantano de Itoiz. Hubo un movimiento ecológico bastante fuerte porque sabotearon las obras, metieron gente en la cárcel, hubo muchísimo movimiento. Igualmente el gobierno de Navarra siguió haciendo este pantano, que ya lleva varios años en marcha. Sin embargo, el pantano tiene problemas y genera terremotos regularmente. Casi cada semana hay un terremoto en los pueblos de alrededor porque se está reventando. O sea que las recomendaciones que hicieron eran reales. Pero el gobierno de Navarra sigue en sus 13 y sigue pensando que ese pantano es necesario y que está muy bien construido y que es muy seguro. Cosa que los vecinos saben que no lo es. Entonces, en el 2008 salió un anuncio en el periódico en el que anunciaban que un lunes a las 12 del mediodía iban a hacer un test de emergencia. ¿Te has dicho emergencia? Iban a hacer un test de emergencia y iban a avisar a los vecinos de qué es lo que iba a ocurrir en caso de que ese pantano reventara. El pueblo está a menos de un kilómetro del pantano, ¿sí? Está debajo del pantano. Entonces, para los vecinos es algo como bastante importante. De hecho, el gobierno de Navarra mandó un folleto a todos los vecinos recomendándoles qué hacer en caso de emergencia, ¿sí? Cuando escucharan esta sirena, qué es lo que tenían que hacer. Entre otras cosas, y para ver lo absurdo de la situación, les pidieron a los vecinos que pusieran sus nombres en las ropas para que los pudieran reconocer sus cuerpos. Y que cuando escucharan la sirena salieran corriendo a la montaña más próxima, porque si se rompe el pantano llegaría una ola de 20 metros en cuestión de 10 segundos que inundaría todo. El sonido es una instalación que está puesta desde el pantano hasta el pueblo, ¿sí? Por eso se escucha que la sirena va llegando, ¿sí? La manifestación está quieta, pero la sirena va llegando poco a poco. En estéreo se notaría más, en mono está sonado todo un poquito más comprimido y tal, pero entonces esta sirena es la que les avisaba de esto. Cuando nosotros fuimos al pueblo, ¿sí? El pueblo estaba infestado de megáfonos que habían puesto por todas las casas del pueblo, ¿sí? Donde sonaba música clásica durante varias horas y donde cada 15 minutos decían faltan 15 minutos o media, 45 minutos para el test de emergencia. Faltan 30 minutos, 15 minutos, etc. Cuando llegaron las 12, los vecinos del pueblo, algunos, se apuntaron en la plaza a escuchar conjuntamente cuál era ese sonido que les iba a avisar que estaban próximos a morir, de alguna manera. Por eso están esperando algo importante, algo vital para ellos. ¿Sí? Y por eso se enfadan también. Y si pudiéramos escuchar con mejor calidad y sin estos ruiditos, nos daremos cuenta los comentarios que hace la gente. Dicen, cuando empieza a sonar la sirena, dicen, ¿pero es esto? Pues si yo esto no lo escucho desde la cocina. Si yo estoy cocinando y esto no lo escucho, ¿sí? Y yo, si estoy trabajando, tampoco lo escucho, ¿sí? Y por eso este señor salta de esa gente que está esperando y diciendo, el plan de emergencia es una mierda, ¿sí? Porque no sirve para nada. Ni siquiera para avisarles que van a morir. Como máximo para avisar que han muerto, ¿sí? No sé a quién, pero que han muerto. Sin embargo, bueno, al mismo tiempo, en la misma plaza, al otro lado de la plaza, hay un grupo de ecologistas. La relación entre los vecinos y ecologistas es bastante delicada porque desde que hicieron estos sabotajes en el pantano, la policía, hay bastante tensión. Entonces cada vecino que habla a un medio de comunicación y habla de este problema, como el gobierno Navarra quiere callar todo tipo de problemas, ¿sí? No les dejan hablar. Entonces los vecinos, cuando tú vas a grabar con el micrófono o cualquier cosa, se ponen bastante tensos. Y entonces los ecologistas, aunque apoyan de alguna manera la protesta de los ecologistas, no se llevan muy bien, ¿sí? Porque algunos de alguna manera delatan la realidad de los otros
Y claro, los ecologistas no son de allí, sino que vienen de otras ciudades a manifestarse. Ahora que ya nos hemos inspirado. Sí, ya sabéis. Sí, no sé. Ahora que ya sabemos el misterio. Pero parece. Bueno, yo con este ejemplo lo que quería demostrar dos cosas principalmente. Uno es toda la capacidad que hemos perdido de leer a través del sonido, ¿sí? Yo cuando hablo con mi abuelo, que vive en la montaña, todavía alucino porque él es capaz de decirme si va a llover o no dependiendo del canto de un pájaro, ¿sí? O dependiendo del viento, cómo sople, o tal, no sé qué, es capaz de leer ciertas cosas de la realidad que yo no soy capaz y que nosotros probablemente no somos capaces de leer, ¿sí? En una cosa que es más contemporánea, como una grabación hecha en un pueblo, tampoco somos muy... obviamente esta grabación tiene su trampa, ¿sí? Porque es una cosa inusual, ¿no? Ocurren test de emergencia diariamente. Aunque esta última semana había otros test de emergencia para escapes químicos en otras ciudades y hemos ido a grabar también. Entonces, por una parte, creo que bueno, nos dice bastante de nuestra capacidad de leer a través del sonido esa realidad, pero por otra parte también nos dice de la capacidad que tiene un sonido de guardar tanta información sobre la realidad de un lugar, ¿sí? Entonces, y es ahí donde para nosotros tiene sentido hacer un mapa. No queremos coleccionar sonidos como si fueran joyas. Queremos grabar, intentamos registrar cosas que nos hablan de unas realidades, ¿sí? La cuestión es hasta qué punto nosotros somos capaces de leer eso en esos archivos, ¿sí? Y entonces el mapa, por eso decía al principio, para nosotros el mapa no es el fin, es una herramienta que sirve para hacer otras cosas. Para intentar, de alguna manera, o para provocar otro tipo de relación con el entorno y para intentar, bueno, dar ciertas herramientas que nos ofrezcan otras maneras de relacionarnos con ese entorno y de leer esas realidades. Es por eso que, bueno, yo quería hacer este ejercicio antes de ir a grabar para que luego, pero bueno, esto todavía sigue siendo válido. Ahora cuando escuchéis las grabaciones que habéis hecho hoy, sí, os pediría que intentáis hacer un ejercicio similar. Intentar hacer un poquito de arqueología en eso que habéis grabado, porque cuando nosotros vamos a grabar, intentamos grabar una copa, pero al grabar una copa también grabamos un espacio, también grabamos una sala, que nos dice muchísimas cosas. Y si puedo grabar una copa en silencio, también significa otra cosa. O una de dos, estoy en un estudio, o si no estoy en un lugar donde hay silencio. ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué no hay sonidos que vienen de fuera? ¿Sí? O sea, podemos hacer infinidad de lecturas a través de un simple sonido que da muchísimas dimensiones al trabajo que se puede hacer captando grabaciones de campo de nuestra realidad, ¿sí? Entonces, simplemente, bueno, ahí lo dejo, además porque no tenemos más tiempo, podemos estar horas hablando de esto, discutiendo sobre esto, pero creo que haciendo ejercicios de este tipo y escuchando archivos sonoros de esta manera, ¿sí? Cuando salimos a la calle también escuchamos la realidad de otra manera. Y este debería ser el último fin o el objetivo principal de hacer este tipo de proyectos. Da igual, como si son para turismo, da igual, como si son ficción, como decía José, me da igual. O sea, todas estas obras, todas las obras que del arte son al final, pueden tener diferentes cualidades estéticas, diferentes objetivos, pero al final tienen una cosa en común, es que nos obligan a escuchar la realidad de otra manera. Y ese es al fin y al cabo, lo más importante de esta práctica, por lo menos de nuestro parecer. Y espero que bueno, compartáis eso y en la siguiente que le deis, encendáis el micro también. Y sin encender el micro, no hace falta encender el micro. El micro lo que hace es congelar parte de esa lectura, ¿sí? O intentar compartir esa lectura. Cuando tú vas a un lugar y escuchas algo que te parece que es interesante, que otras personas deberían escuchar porque hay cierta información ahí sensible, ¿sí? Lo que haces es grabarlo para que otra persona por lo menos capte una porción de eso. Un cacho de eso, un cacho de esa realidad. ¿Sí?